Se me cayó la cámara de video del río. No, no revive. Ya salimos de la jungla. Ya tenemos electricidad. Con eso puede cargar esto. Y supongo que el show debe continuar, ¿no? Me quedé en que íbamos a ir al campamento latino, ¿no? Jennifer me invitó con sus amigos Chaisa, Alex de Venezuela, Andrés de Colombia y yo. Pues ahí, fuimos en el coche y es impresionante. No sientes que estás en Australia, ¿no? Fuimos al campamento, probé todo, probé el colchón, probé la mesa, probé la estufa, probé todo, viví en el coche y todo estaba perfecto. Entonces regresamos al campamento, compré una hielera para tener también refrigerador y ya estuvo, lo demás fue historia. Salí de Melbourne. Parada fue San Leonards para darle buena suerte al viaje, ¿no? Pues como no. Y seguí por Lorne, seguí por los 12 apóstoles, seguí por toda la costa sur. Y este Dale sabía que iba a ir de viaje, ¿eh? Entonces me escribió: "Güey, ¿dónde te alcanzo el siguiente fin de semana?" Y dije: "Voy a los Grampians." Y pues me cayó allá, acampamos. Y en la acampada conocimos a Run de Dinamarca, a Mohamed de Pakistán y a Claire de Francia. E hicimos un muy 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 buen grupo. El siguiente día fuimos a recorrer un lago, unas cascadas, fuimos a escalar el de Balcony, fuimos a la otra roca, fuimos a todas partes juntos. Increíble el grupo, porque ya sabían que había escalado, entonces era como una competencia. Pero todos iban a la par, era impresionante, ¿eh? Brittany, la novia de Dale, también estaba con nosotros. Todos, los seis, íbamos como en una competencia. Al día siguiente se tuvieron que ir. Dale y Brittany se quedaron conmigo para ir a las pinturas rupestres, porque los otros tres estudiaban en Adelaide. Y pues vimos unas pinturas antiguas de Australia, pero como mexicano, pues como que no te llama ya la atención. No están tan impresionantes. Ya también Dale se fue. Yo seguí al Mount Buffalo. Seguí al Mount Kosciuszko, la montaña más alta de Australia, que son 2.222 metros, pero con el clima que hacía, lo van a ver, fueron como 4 horas, pero no iba preparado para este clima. Y en el campamento, en el último campamento con Dale, tuvimos un encuentro cercano con canguros, increíble. Se vinieron a robar nuestra comida y estuvieron ahí con nosotros como una hora. Increíble los canguros, muy 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 amistosos. Y antes de regresar del viaje, me escribió Claire. Le había encantado la forma de viajar en el coche, que si me podía quedar a viajar, quería conocer Melbourne.
Pues dije que sí, tenemos una personalidad súper parecida. Vimos koalas, ahora vimos bosques, que me habían faltado bosques. Ya había recorrido yo playas, había recorrido montañas, había recorrido lagos, ríos, había recorrido acantilados. Tuve que regresar y no sé, el viaje en el coche fue perfecto. Pagi. Después de haber vivido estos días, yo vivía como rey en el coche. O sea, no me faltaba nada. Así que ahora lo aprecio. Lo aprecio mucho más. Hacer mi día a día. Me despertaba, comía. Pagaba unas regaderas por ahí. Pagaba en un club por allá. Había regaderas luego en la playa. Increíble. Entonces, Nunca me faltó nada. También hasta me rasuré, recuerdo esa rasurada. No me vendría nada mal ahorita, ¿no? Pero bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Tuve que regresar a Melbourne, porque tenía una plática con los mexicanos. Y una conferencia con los de C-Leader, tuve conferencia ahora. También de lo mismo. Y una plática en radio ahora. Estaba haciendo buenos conectes. Y no me quedó de otra más que empezar a editar, empezar a hacer el script, empezar a hacer todo lo que había visto de Victoria. Que ya estaba el capítulo de Memo, ahora ya estaba el capítulo de Victoria. Y era darle forma y presentarlo a alguien para que pusiera el dinero, ¿no? Entonces todo estaba caminando perfecto. Nada más que había un problema, mi visa se me iba a vencer pronto. Entonces en esos días trabajé y dije, después de haber escalado Kosciuszko, ahora quería escalar el Mount Cook, la más alta de Nueva Zelanda. Lo chequé, la Isla Sur, dije, venga. Me mudé, porque ya no había manera de vivir con Donald, estaba ya muy caro. Pues después de haber vivido 2 meses en el coche, pues estaba perfecto vivir en cualquier lado con cochera. Entonces Saúl me invitó a vivir ahí en su cochera, hasta que los vecinos me vieron de vagabundo ahí, dormido, y luego despertando. Entonces los vecinos se quejaron y me tuve que ir. Y me fui a vivir a otro garage, al de un amigo. Y pagaba yo mi hospedaje con un poco de jardinería. Me quedaban un par de semanas para irme a Nueva Zelanda. Entonces me quedé ahí a hacer jardinería. Arreglé todo lo que pude, dormía yo en la cochera. Y ahí conocí al Raúl, un francés, conocí a Lucy, una mexicano-irlandesa, a Catherine, una irlandesa, a Luisa, una inglesa. No sé, pues está, imagínense, el ruco, viviendo en el garage y la casa de estos chavos, ahí
como que se me queda viendo así como diciendo, este güey, ¿qué pido? Pero bueno, me la pasé muy bien también con ellos, ¿no? Con buenas épocas. Y ya, tuve que volar a Christchurch. Contacté a un mexicano que estaba haciendo couchsurfing allá en Christchurch, que me quería recibir, Daniel, y es escalador. Así que hicimos muchos planes para hacer cosas allá, pero creo que ya es suficiente el tiempo. Se los contaré en la siguiente, ¿no? Besos y abrazos. Bye, bye.